Muy buenas noches, bienvenidos a un diálogo libre a través de Clix TV y por la señal de Telecable Smart. Bienvenidos a un nuevo programa, hoy miércoles 4 de noviembre del año 2015. Hoy tenemos un programa interesante con bastante información cultural para compartir con la familia techurana, porque se está preparando el 14º Encuentro Nacional de Escritores, Nacional e Internacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo, que se va a realizar dentro de los 5 del 5 al 8 de noviembre del presente año, aquí en Techura, en la Plaza de Armas, según la información que tenemos el día de hoy. Así que tenemos bastante que vivir aquí en Techura y desde aquí ya hacemos la invitación a todos ustedes. Y como siempre, este programa expresando el agradecimiento a todas las personas, firmas comerciales, empresas, personas que de alguna forma aportan para que el programa continúe. Gracias a Cimedi Bayobar Techura, que los espera en la calle Leoncio Prado 311, que además cuenta con más de 14 médicos especialistas, tecnología de punta, para brindarte una atención de calidad. Los espera en la calle Leoncio Prado 311. Agua inmaculada 100% techurana, pídelo en tu bodega favorita. Armando Arevalo Zeta, alcalde de la provincia de Techura, junto todo lo podemos. Al señor Bernardo Paso Nunura, presidente de Techuranos Unidos. Al señor Francisco Ayala Chunga, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la Región Piura. A Estudio Contable y Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán los espera. Cevichería Restaurante Turístico Miramar, que los espera en el kilómetro 5 en Miramar, Chusís. Así que ya sabes, si va a visitar Chusís, no se olvide visitar Cevichería Restaurante Turístico Miramar. Y este fin de semana tenemos un show espectacular. Como siempre, gracias a la administración y la gerencia de Cevichería Restaurante Turístico Miramar, y que además alquila equipo sonido y ahora está con el convenio de con los mototaxistas. Así que si usted se va a Chusís para a comer algo rico en Cevichería Turístico Miramar, usted no paga ni un sol. La movilidad es completamente gratis y la movilidad se encuentra en el paradero ubicado en el mercado de Techura. Así que ya sabe la familia que quiere visitar Cevichería Restaurante Turístico Miramar. Gracias a Por Techura, al ingeniero Daniel Yenke Fiesta, dándole cada vez más el espacio, el lugar que le corresponde a una marca techurana como es Por Techura, la marca que ha ganado liderazgo y que tiene una alta responsabilidad en brindar trabajo de calidad. Gracias también a Cevichería Restaurante Turístico Miramar, gracias también al ingeniero Marco Amaya Berru. Atención, él brinda asesoría, consultorías en el tema medioambiental. Cualquier consulta e información puede marcar el número, atención, el número es 96804-3248, 96804-3248. Internet Smart a solamente 79 soles, visítenos a un costadito del Banco de la Nación. Techo Norteño, aproveche los bonos de techo propio, 18 mil soles que usted no va a devolver y puede construir su casa. Usted puede ser un beneficiado, señor, señora, ahora mismo. En la misma municipalidad de Techura se encuentra Techo Norteño. Muy bien, así que ya saben, no se olvide visitar Techo Norteño. En el transcurso de esta semana de las velaciones, y bueno, a lo largo del programa hemos venido denunciando o dando a conocer la situación que vive el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad en nuestra ciudad de Techura. Hablamos de Techura en esta ocasión. Y hemos venido hablando, por ejemplo, de que suceden accidentes de tránsito, tú te vas a la comisaría y no reciben tu denuncia. Tú te vas a la comisaría y te hacen esperar media hora con la intención tal vez de que te desanimes a realizar la denuncia. ¿Qué ha pasado en el transcurso de este tiempo? Un asalto el día lunes a las 9 de la noche en la farmacia Incafarma. A las 9 de la noche, el día que usted estaba velando, estaban asaltando la farmacia Incafarma, 2.400 soles se llevaron. También tenemos de conocimiento que una empresa techurana, una microempresa familiar techurana, también fue asaltado hace dos semanas y conversaba con la empresa y me decía, le preguntaba por qué razón no ha hecho la denuncia. Es que ya es la cuarta vez que hacemos la denuncia y nada ha cambiado, nos siguen asaltando. Es más, hemos puesto más seguridad, hemos puesto más cosas, pero sin embargo, seguimos siendo caseritos de los asaltantes. Y en fin, ¿cuántas más personas vienen siendo asaltadas?
y la policía brilla por su ausencia. Entonces nos preguntamos qué está pasando con el comisario. Nos preocupa porque tampoco las autoridades correspondientes no se han manifestado referente al tema, y eso que lo venimos repitiendo ya hace más de un mes, que están sucediendo cosas raras y que cuando tú preguntas cómo van las denuncias en nuestra ciudad, resulta que Techura tiene un récord de limpio, o sea que Techura no hay denuncias. Terriblemente esto nos llama la verdad la atención, porque los techuranos estamos dejando que pasen cosas y ellos tranquilamente tienen todo a favor, porque cuando ellos se presentan ante sus superiores manifiestan que Techura es una ciudad muy tranquila, que no pasa nada, y realmente las cosas están cambiando y los vecinos se están enjaulando, ya nadie quiere salir en la noche. Hace poco ha visto un evento bailable, también el día lunes, ha sido justamente este lunes, se han realizado actos de delincuencia, peleas, robos, asaltos, y la gente que salía de los eventos bailables, y uno de los eventos que nos llama la atención es lo que ha pasado con unos jóvenes que se han enfrentado a un grupo denominado los Vatos Locos, que yo, la verdad, he conocido a los Vatos Locos como barristas, como parte de hinchada de un grupo X, que no voy a mencionar para no mezclar, pero que nos llama la atención porque algunas de estas personas que han sido mencionadas y que han sido identificadas son residentes, son jóvenes que no están midiendo las consecuencias a dónde se están involucrando en el tema de la violencia, en el asalto, y llegar a estos extremos de que los jóvenes que han sido o han intentado asaltar los han llevado de emergencia hasta la ciudad de Piura. Terrible lo que está pasando. Ya no hay seguridad en Techura, la verdad, que esperamos que las autoridades, tanto la gobernación, exijan el trabajo a la comisaría, al comisario, y que la policía pues empiece a hacer su trabajo que le corresponde, porque la mayor parte de la población se queja que vea a la policía en lugares que no brindan seguridad. Pero en fin, tema discutible, pero lo que sí nos preocupa es que Techura cada día está siendo abandonada, así que esperamos que cuando termine la gestión del señor Arévalo no nos deje una ciudad insegura. Esperamos que eso no ocurra, eso es para llamar la atención. Muy bien, tenemos más cosas que hablar, pero eso lo vamos a ir hablando en el segundo bloque, sobre el tema del finado Noblesía, que también ha pasado tanto tiempo y hasta el día de hoy no hay respuesta, pero luego lo vamos a tocar, porque tenemos que conversar con el gerente de la Municipalidad de Techura, el gerente de Desarrollo Social, el ingeniero Teobaldo Rumiche, quien ya está con nosotros y con quien vamos a conversar sobre esta actividad cultural que se va a desarrollar en Techura, el 14º Encuentro Nacional e Internacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo. ¿Cómo estás, ingeniero Teobaldo? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches y gracias por la invitación, y acá dispuesto a conversar sobre el tema del acontecimiento local. Bien, vamos primero con esta feria, porque se habla de un 14º Encuentro Nacional e Internacional. Esto quiere decir que nos van a visitar gente de otro lado para dar a conocer su temática en la escritura, en su pensamiento. Sí, efectivamente, Jorge, a partir de mañana jueves 5 hasta el domingo 8 se va a desarrollar este 14º Encuentro Nacional e Internacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo, con la participación de cerca de 100 escritores de todo el territorio nacional, pero también están viniendo del ámbito internacional, están viniendo de México, están viniendo de Ecuador, vas a entrevistar también a un escritor ecuatoriano en breves momentos, están viniendo también de Colombia y de otras partes, ¿no?, del continente americano, y bueno, la mayoría también vienen de nuestro territorio nacional. Incluso está viniendo una delegación de estudiantes de la Universidad de Ucayali. ¿Cuántos representantes van a llegar? ¿Tienen confirmada ya una cifra? Tenemos 100 participantes en este Encuentro Nacional e Internacional de Escritores, ¿no? Para que la gente entienda, ¿qué es lo que van a hacer los escritores aquí en Techura? ¿Cuál es la esencia de estos festivales? Bien, este 14º Encuentro Nacional e Internacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo va a desarrollar una serie de actividades culturales a cargo de estos trabajadores de la cultura, los escritores. Van a hacer conferencias, presentaciones de libros,
van a interactuar con los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad de Sechura, van a presentar libros, van a discutir sobre las tendencias literarias en el Perú, van a analizar la literatura local, la literatura regional, la literatura nacional también, es decir, se van a presentar ponencias respecto al devenir literario de nuestra patria y a nivel nacional, incluso tendencias mundiales, ¿no? La pregunta es, el 13º encuentro, ¿dónde se realizó? Cuarto. No, ¿dónde se realizó el 13º? En Chulucanas. Chulucanas, sí, ahora Chulucana. Le toca el turno a Sechura. Sí. Muy bien, o sea, podemos hablar que estas 100 personas que van a llegar a presentar su trabajo cultural, su bagaje cultural, ante todas las familias sechuranas, y no solamente Sechura, porque imagino que también se ha hecho la invitación a toda la región para que viva de este 14º encuentro. Claro, en el semanario dominical del Tiempo salió todo un reportaje de este 14º encuentro nacional e internacional de escritores, y por los diferentes medios hemos estado convocando, digamos, a los escritores, a los ciudadanos en general, para que participen de este evento, que es uno de los eventos más importantes que se ha programado en el transcurso del año, que se realiza en coordinación con el Gremio de Escritores del Perú y la Municipalidad Provincial de Sechura. Entonces nosotros hemos hecho la difusión, y mi presencia acá también es para hacer una invitación cordial a todos los sechuranos, para que participen de estos eventos, de estas conferencias, de estas ponencias. Los escritores también van a ir a los colegios a conversar con los alumnos. Van a visitar los colegios. Los colegios, sí. ¿De la ciudad o de la ciudad, básicamente de la ciudad, ¿no? Ya. La inauguración va a ser mañana a las 7:00 p.m. Las delegaciones, ya han venido algunas personalidades el día de hoy, pero también van a llegar en el transcurso del día de mañana jueves, ¿no? Jueves 5, pero la inauguración oficial, la ceremonia de inauguración va a ser mañana a las 7:00 p.m, ¿no? Entonces están cordialmente invitados todos los sechuranos a participar de este importantísimo evento cultural que se desarrolla en nuestra provincia de Sechura, ¿no? Ahora, me imagino que también estarán preparando los estados, porque aquí habla que va a ser en la Plaza de Armas. Claro, es un evento que se hace en la Plaza de Armas. Ya. Se va a hacer también en el Auditorio Municipal, sito en Vicente Chungaldana. Ya. Y en los colegios, ¿no? En los colegios. Sí, en los colegios. Es un trabajo repartido prácticamente. Claro, es un trabajo porque 100... Por eso yo preguntaba, 100... Claro, o sea, van a en algún momento van a estar pues en la Plaza de Armas, porque también va a haber reconocimiento a algunos literatos de la región como de Sechura. Dentro de los literatos sechuranos va a estar Antonio Romicho Ayala, quien se le va a hacer un reconocimiento por su labor como escritor muy muy reconocido. Está también Jorge Moscol Urbina, Gemu, que es un escritor piurano también. Está también Víctor Borrero, que es un escritor también que se le va a hacer un reconocimiento. Es escritores regionales, dentro de la cual se encuentra Antonio Romicho Ayala, que van a ser reconocidos en este espacio literario que se desarrolla a partir de mañana, ¿no? Muy bien, ahora, estaba observando aquí en el programa, me está indicando que mañana se empieza, pero empieza a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, ¿no? Con la mesa de conferencias. Claro, o sea, van a, desde la mañana, está en el programa que te he alcanzado, está la llegada de las delegaciones, ¿no? Ya. La bienvenida a las 10 de la mañana, la instalación. ¿Dónde va a ser la bienvenida? En la Plaza de Armas. Todo va a ser en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas, al comienzo. Hay que ponerle sombrita nada más. Sí, vaya a tener vamos a poner los toldos porque también va, en el marco de este 14º encuentro, Jorge, ¿sí? Se va a desarrollar la primera feria del libro que lleva el nombre de un connotado escritor sechurano. Ya sechurano, que es el profesor Gilberto Vega Núñez, conocido por todos nosotros, ha sido director de la Institución Educativa San Martín y casada con una sechurana, y se va a desarrollar este primera feria del libro en Sechura. El próximo año ya no habrá 14º encuentro, pero sí habrá la segunda feria del libro. Entonces, como para no perder la fuerza que trae la cultura. ¿No? Y, claro, y entonces esta feria del libro se inaugura mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, luego, bueno, viene el tema del mesas, conferencias, lecturas, presentaciones de libros, revistas, y ya a las 7:00 p.m. viene la ceremonia de inauguración, ¿no? Y luego ya tenemos la programación del día viernes, sábado, hasta el domingo también, ¿no? Muy bien, o sea, está interesante el programa, sí, y seguro que hay que sacarle provecho más que todo. Esperamos que los chicos que están en el colegio, los que están en la universidad, sean los más activos en este tipo de encuentro, porque aquí es donde uno puede conversar con el mismo escritor. Por supuesto, interactuar, aprender, asimilar toda esa experiencia. Creo que es importante, como tú lo dices, es una brillante y única oportunidad, al menos por este año, que vienen escritores importantes de nuestro Perú y del mundo,
y en la cual los estudiantes, los profesores de comunicaciones, de lengua y literatura pueden acercarse, participar, conversar, interactuar y comprar los libros de estos escritores que están trayendo también. Y yo creo que es una oportunidad dentro de la agenda cultural que esta gestión ha programado, y pues hay que participar, y también un llamado pues a todos los hechuranos a brindar, digamos, la mejor de nuestras sonrisas, brindar todo ese calor de la cual nosotros los hechuranos siempre nos preciamos de ser solidarios, a los amigos mototaxistas, ser bastante educados al momento de transportarlos. Eso es importante, sí, o sea, que no sean locos llevando a los escritores, me los vayan sí, a... hay que mostrar lo mejor de nosotros, de una cultura milenaria de la cual nos sentimos muy orgullosos. Precisamente hoy día conversaba con los amigos ecuatorianos, ¿no? Y les explicaba de dónde provenimos como Sechura, y ellos nos escuchaban muy contentos y me dicen: caramba, tu ciudad es muy bonita, muy linda, la gente es solidaria, ¿no? Entonces, que se exprese mañana también esa educación, esa cultura, tú sabes que cuando viene un turista, porque también vienen a hacer prácticamente turismo, eso lleva también a su sitio y eso se replica. No. Y quizás en alguna de sus próximas obras literarias aparezca el nombre de Sechura. Por supuesto, experiencias no, que van a contar. Se van a contar, van, ¿no?, a contar, conocieron, porque también los literatos vienen con esa idea, porque ellos mucho conversan con la población, con los estudiantes, y por ahí van naciendo algunas ideas que ellos van a recopilar y seguramente lo van a plasmar en sus libros, ¿no? Y Sechura, pues, va a aparecer. 100 literatos, seguramente en algún momento aparecerá en las páginas de estos libros, ¿no? Como sucede con grandes escritores también, ¿no? Me parece interesante porque sabemos que aquí tiene una relación de jóvenes que van a llegar exclusivamente para esta feria, jóvenes de la Escuela de Académica Profesional de Educación Secundaria, Educación, Ciencias Sociales, debe ser relacional. Ya están acá, ya. Ya llegaron, ya. Han llegado casi a la 1:00 p.m, 23 jóvenes de Ucayali, de la Universidad de Ucayali. De Ucayali. Vienen, digamos, muy entusiasmados para ser partícipes de este encuentro de escritores, porque quieren aprender, son estudiantes, y creo que esta es una brillante oportunidad para que ese aprendizaje sea, digamos, más real y efectivo, tomando contacto con los literatos, ¿no? Yo creo que igual los estudiantes acá de la universidad, ¿no? De Piura van a venir también estudiantes de la Universidad Nacional de Piura, de la Facultad de Educación. ¿Ya? Y los estudiantes de Sechura también, esperemos, sé que están estudiando, pero en los horas que no tengan esto estudio, pues van a tener, ojalá que concurran y tengan esa relación. Yo creo que sí, tienen que concurrir muy personal con los para darle la bienvenida como corresponde a la cultura, más que... Todas las preguntas que tengan que hacerse a los escritores, cómo escriben, por qué escriben, en qué se inspiran, realmente es para aprender y conversar y entrevistar. A los medios de comunicación también, ¿no? Que hagan las entrevistas, van a ir a los radios, a las radios, como están viniendo el día de hoy, para que puedan conversar mucho sobre la literatura. Hay bastante que conversar, ¿no? Hay mucho que hablar, sí. Y porque poco se escribe o se habla de la escritura. Mira, en un país donde poco se lee, realmente, Jorge, nosotros como país estamos casi en los últimos lugares de comprensión lectora, ¿no? Y hay indicadores que nos dicen que en el Perú casi poco se lee, ¿no? Con la justa se lee un libro al año, ¿no? Cuando en otros países, Japón, Estados Unidos, se leen 12, 15, 20 libros en el año, un ciudadano, ¿no? Ciudadano. Entonces tenemos que promover el hábito de la lectura. A veces, como anécdota, siempre recuerdo que tenía un profesor que hacía preguntas de la obra y llegamos a descubrir que nunca había leído la obra. Imagínate, sí, era claro, profesor, ¿no? Era... Sí, claro, en realidad pasa eso, ¿no? Pero quien tiene el hábito de la lectura puede comprender que la lectura te hace libre, ¿no? Conoces mundos, te transportas, y la lectura te da, digamos, una visión mucho más amplia de la realidad, ¿no? Porque te sumerges en esos mundos y aprendes mucho, ¿no? Y eso es lo más importante, porque uno entiende ya, tiene la mirada de otra, o la visión de otra forma, y creo que el pensamiento se basa en el leer, en el conocer y en el experimentar. Y qué bueno que se realice este 14º Encuentro Nacional e Internacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo. ¿Quién es Manuel Jesús Vaquerizo, mi estimado? Manuel Jesús Vaquerizo es un escritor guanuqueño. ¿Ya? Que, digamos, le gustaba promover a los escritores pocos conocidos en el Perú, ¿no? Entonces editaba los libros de escritores que casi no le daban mucha cobertura, ¿no?, en los medios de comunicación, en las editoriales. Entonces él ha tratado de promover a estos escritores que vienen de las regiones, ¿no? Y los ha hecho conocidos, y algunos de ellos ya prácticamente son parte, digamos, son connotados literarios reconocidos a nivel nacional y mundial, ¿no? Entonces, esa ha sido la labor de Manuel Jesús Vaquerizo,
un escritor de la región de Perú, del Perú, guanuqueño, que quiso poner en evidencia muchos literatos que a veces están escondidos, que su obra no es difundida, pero que son excelentes escritores, ¿no? De esos tenemos muchos. Y qué bueno que tener que tenga el nombre de este 14º Encuentro Nacional, cuando hoy vivimos en un tiempo de competencias, sí, que llega a muchas veces a opacar a personas que tienen el liderazgo, claro, y que tienen la posibilidad de lograr trascender, pero por nuestro simple ego no permitimos que florezcan. Claro. Y así han muerto muchos escritores, sí, aquí en Techura. Bueno, pasa con todas las manifestaciones artísticas, no solamente con la literatura, ¿no? Entonces pasa con la música y pasa con la pintura. A veces excelentes pintores finalmente no tienen tribuna para sus obras, ¿no? Entonces Manuel Vaquerizo hizo esa labor de poner en evidencia una serie de escritores con buenos libros, y yo creo que esa labor, por eso su nombre ha sido recogido en este encuentro, lleva el nombre de los encuentros que organiza el Gremio de Escritores del Perú, que esta vez en coorganización con la Municipalidad Provincial ejecuta y desarrolla este encuentro, ¿no? Yo creo que es una brillante oportunidad, única, digamos, en este año que lo programamos. El doctor Armando Arévalo Zeta coordinó con nuestro amigo Armando Arteaga del Gremio de Escritores. Ya esto fue del comienzo de la gestión y esto lo hemos venido planificando poco a poco. Él ha estado incluso en Lima conversando con los escritores de tal manera que esto se desarrolle de la mejor manera. Y bueno, tenemos toda una serie de comisiones para ver el tema de la alimentación, del alojamiento, los estrados, la mesa, las sillas, las recepciones, ¿no? Entonces hay una serie de comisiones, y esperemos que todo aquel sechurano que quiera ser parte de estas comisiones, de este trabajo literario, también pueda incorporarse, ¿no? Qué bueno, de verdad, esperamos que esto suceda y que la familia de Sechura, como siempre, que es acogedora, porque guardo bastante recuerdo de los diferentes encuentros que hemos realizado cuando hemos sido parte de la parroquia, y cuando han sido encuentros internacionales, ellos han abierto las puertas así de par en par para brindar la mejor bienvenida a toda la gente que nos visitó de diferentes partes del país. Esta es otra de las grandes oportunidades para dar a conocer la calidad humana que enmarca a un sechurano, a usted señor, señora, a usted joven, a usted pequeño, de dar lo mejor, la mejor bienvenida, la mejor sonrisa, la mejor calidez, y siempre pues dejar bien alto el nombre de nuestra tierra, que siempre pues ha quedado bien alto por ese cariño que identifica a nuestro pueblo. De verdad que también este es un trabajo de todos, aprovechar que las empresas de mototaxis, las empresas de transportes también ayuden a brindar una bienvenida que como corresponden a nuestros visitantes en esta ocasión cultural, como es el 14º Encuentro Nacional e Internacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo. Bien, un poco saliéndome del tema, Teobaldo. El último evento del día lunes, ¿quién lo estaba organizando este baile? El de Armonía 10. Bueno, ahí realmente desconozco, hay una gerencia que se encarga de estos, ¿sí?, temas, la Gerencia de Servicios a la Comunidad. Sería caso, bueno, yo te pediría encarecidamente que puedas tomar contacto con el ingeniero Eduardo Fiestas, ya, y te podría poner al tanto de este tema, ¿no? Sí. Que no es competencia de la Gerencia de Desarrollo, Social, sí, me parece interesante, gracias por la respuesta. Muy bien, entonces yo creo que le toca el turno de invitar a no solamente al empresariado, también para que se una a este evento cultural, que alguna situación que necesiten, que sería bueno que lo des a conocer. Sí, bueno, más bien agradecer en este caso al empresariado local, dueño de los hostales, ¿no? Porque nosotros hemos ido, digamos, ahí a conversar con ellos para que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, nos alquilan 10 habitaciones, pero nos facilitan algunas, 2, 3 habitaciones, ¿no? Ya. Entonces han mostrado esa predisposición para albergar pues a estos ilustres visitantes y nos han apoyado, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Palabra de agradecimiento para los amigos que tienen hostales en Sechura, hoteles, y también, bueno, el tema de la alimentación también lo hacemos con una empresa sechurana que va a tener a cargo la alimentación. Yo creo que también ellos van a poner, digamos, sus mejores platos típicos de Sechura para que los visitantes puedan... Van a quedar pero sí, encantados, sí, claro, ¿eh? Yo en ese sentido agradecer al empresario que nos está apoyando. Y justo cuando también está viviendo la fiesta del patrón del pueblo, como es San Martín de Tours. Sí, va... claro, también, que también hace un evento el 8, ¿no? En el marco de la ciclovía del domingo 8 también la parroquia hace un evento de mixtura, ¿no? Que va a ser parte de la ciclovía recreativa. Qué bueno. Yo creo que es importante todo esto porque tú sabes, Jorge, que estamos trabajando muy fuerte para que Sechura sea reconocida, ¿no? Como capital regional de la cultura. Tenemos
muchas expresiones artísticas, culturales, que no las estamos creando, sino que ya están ahí, solamente que están, digamos, escondidas, no están en evidencia, ¿no? Pero con todo esto que estamos haciendo, yo creo que el gobierno regional en algún momento va a reconocer que Sechura es una ciudad donde se practica la cultura en todas sus manifestaciones, en el trabajo cultural que venimos haciendo es muy fuerte, y gracias, bueno, al doctor Armando Herrera Roseta que nos ha dado la oportunidad, y sobre todo a los artistas que poco a poco van entendiendo la importancia del arte, Jorge, la importancia de la cultura. Yo creo que han encarnado ese lema de Sechura, capital regional de la cultura, y se están sumando. Y lo veo organizándose, que es lo más importante. Se están organizando, y se están formalizando, incluso las artesanas, mira, ya han creado sus organizaciones de artesanas. Nosotros también hemos creado el COLOFAR, Consejo Local de Fomento de la Artesanía, los artistas plásticos también se han organizado, están saliendo a los distritos, están mostrando, ¿no? Y esperamos que eso siga así, que se mantenga, y que... Claro. Que ellos mismos se den el lugar y el respeto sean los entes encargados de impulsar la cultura y los abanderados. Nuestros músicos, por ejemplo, de la cual nos sentimos muy orgullosos, tenemos músicos. Hoy día me decían los amigos ecuatorianos y los guayanes, veían la banda de un colegio y formado por puro niño y se quedaban impresionados. Mira esos niños cómo tocan, qué lindo tocan, ¿no? Y se ponían a bailar, a tomar fotos. Y bueno, eso es algo que nosotros los chicharrones llevamos en la vena, la música, ¿no? Y eso son evidencias de un trabajo que tenemos que recopilarlo, compilarlo, nuestra danza. Mejorarlo y explotarlo. Y sobre todo elevarlo al nivel de una provincia pujante, dinámica, como es nuestra provincia de Sechura, ¿no? Muy bien, como siempre quiero, me permites esto, Teobaldo, anunciar a todas las familias sechuranas, recuerda que la anemia y la desnutrición crónica son enfermedades que debilitan a su niño, y a su niña, así que las hace crecer débiles y les disminuye la inteligencia. No permitas que esto ocurra. Dale los micronutrientes, pídelos en el centro de salud más cercano. Este es un mensaje del proyecto ProSan Sechura, del Programa Mundial de Alimentos y con el cofinanciamiento de FOSPIBAI. Muy bien, gracias también a los amigos de Sinmedi Bayoba. Recuerda que los espera en la calle Leoncio Prado 311 con la mejor atención para su salud. Gracias, Agua Inmaculada, 100% sechurana. Pida, señor, señora, Agua Inmaculada. Agua que ha cumplido con todos los parámetros de calidad y es sechurana. Armando Arevalo Zeta, el alcalde de nuestra provincia de Sechura, junto a todos lo podemos. Al señor Bernardo Paso Nonora, presidente de Sechuranos Unidos. Al señor Francisco Ayala Chunga, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la Región Piura. A Estudio Contable y Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán los espera en la calle Julio Rodríguez 201 en Vice. También a Cevichería Restaurante Turístico Miramar, que los espera en Miramar Chusis, kilómetro 5. Por Sechura, la marca de toda la empresa sechurana con el ingeniero Daniel Yenke Fiestas. Gracias al ingeniero Marco Amaya Berro, quien elabora estudio de impacto ambiental, asesora, capacita. Los espera, puede llamar al 96804-3248. Reitero el número 96804-3248. Internet Smart a solamente 79 soles y además tiene tu servicio de cable completamente gratis. En calle Bolívar, a un costadito del Banco de la Nación y a Techo Norteño, también en la misma municipalidad de Sechura, ahí están las oficinas de Techo Norteño. Teobaldo, para culminar la entrevista, un mensaje rápido y final. Sí, bueno, agradecerte, Jorge, por la oportunidad que me das para difundir en los eventos que organiza la municipalidad y invitarlos a todos en estos 4 días de fiesta cultural desarrollado por trabajadores de la cultura como son los escritores y hacer parte de esto. Yo creo que hay que hacer que estos eventos sean masivos con la participación libre y voluntaria de nuestros ciudadanos que quieren aprender y expresar lo mejor de su pueblo tan querido como es nuestro pueblo sechurano. Y esperamos que las actividades que se hagan en la Plaza de Armas no se vuelvan a mezclar, nada más. ¿Eh? Claro, sí, bueno, eso sí, efectivamente, que cada uno respete las autorizaciones que se les otorgan, ¿no? Por favor, es lo más importante. Sí. Muy bien, gracias, estamos ya con otro de los escritores que viene de Ecuador para visitarnos y dar a conocer su cultura, todo su trabajo, toda su obra, todo su bagaje cultural. No se muevan, regresamos con un diálogo libre.
Panadería y Pastelería de Carlo ofrece a su distinguida clientela lo mejor en panes especiales, pan francés, de yema, italiano, bizcochos, pan de molde. En pastelería ofrecemos empanadas, enrollado de hot dog, milhojas, caracoles, chifones y quequitos. Además ofrecemos tortas y piononos, torta tres leches, torta helada, tortas para matrimonio, quinceañeros y cumpleaños. Estamos ubicados en calle Bolívar, cuadra 5, frente a la Plaza de Armas. Y recuerde que contará con la calidad y garantía de Carlo. Ahora saborear lo mejor de la comida oriental en la comodidad de tu hogar es fácil. Llama al 53-7144, Shaina Bar, pensando en ti, calle Bolívar, número 743. Bienvenidos al mundo sin límites de Telecable Smart. Un nuevo sistema con la mejor tecnología viene a innovar Sechura. A partir de la fecha, usted podrá gozar de un servicio más completo y económico. Somos los primeros en ofrecer la red de internet con conexión ilimitada por fibra óptica, con la máxima calidad y velocidad inigualable en internet y televisión. El futuro ya está en tus manos. Disfruta al máximo internet desde 79 soles mensuales. Y por lanzamiento, la inscripción y el mes de Telecable es completamente gratis. Sí, ya no pagas al servicio de televisión. Además, si ya eres cliente de Telecable Smart, ven, inscríbete y pide tu router gratis. Visítanos en calle Bolívar 738 Sechura o llámanos a nuestra central telefónica 073-6432-17. Alcanza la máxima velocidad de internet por fibra óptica. Telecable Smart. Somos más internet, más tecnología y más entretenimiento. Promoción válida a los primeros 200 abonados. La velocidad de internet será de acuerdo a tu contrato. Gran Campeonato de Fútbol organiza el Yunce Internacional Relámpago, que se realizará en el Estadio Sesquicentenario. Ven e inscribe a tu equipo. Participa de este Gran Campeonato de Fútbol. Habrán grandes premios para el primero, segundo y tercer puesto. Además, premio al goleador y premio al mejor portero. Las inscripciones están abiertas en Clix TV y en Restaurante El Ciclón del Norte. Inicio del campeonato el día 15 de noviembre. Participan clubes reconocidos de la provincia de Sechura, auspiciado por Clix TV. Te esperamos. Ternos y vestidos y servicios generales Samira, de Noemí Vega Cisneros. Siempre con lo último de la moda, separe de lunes a viernes su prenda de vestir y gane descuentos en accesorios. Visítenos en calle Sucre 548, Sechura. Ternos y vestidos y servicios generales, Samira. El consultorio odontológico Sonrisalud de la doctora Yesenia Ríos Pasco abre sus puertas como centro odontológico Sonrisalud para mayor comodidad de sus pacientes, garantizando su salud en manos de profesionales para la población sechurana. El Centro Odontológico Sonrisalud te brinda todos los tratamientos dentales, como consultas con cámara intraoral, curaciones estéticas, extracciones, profilaxis dental, blanqueamiento con láser de 15 minutos, ortodoncia, endodoncia, toma de radiografías, prótesis dentales fijas y removibles, dirigidos a todas las edades. Ubícanos en calle César Pinglo, 819, segundo piso. Atención, Sechura. Techo Norteño llegó a la provincia de Sechura y sus distritos para desarrollar el programa Techo Propio, gestionando un bono de 18.095 nuevos soles que no tienes que devolver. Inscríbete en la municipalidad y en nuestros promotores que te estarán visitando. No tiene que depositar ningún dinero hasta que tenga su código del Fondo Mi Vivienda.
Techo Norteño. Desarrolla sistema constructivo moderno, antisísmico, aprobado por el Ministerio de Vivienda y diseñado para segundo piso. Además, construido con productos de comprobada calidad, como cementos Pacasmayo y Dino. No se deje sorprender, inscríbete solo con nuestros promotores identificados de Techo Norteño. Señor, señora, no deje pasar esta gran oportunidad. Ven e inscríbete y construye tu vivienda con el programa Techo Norteño. Empresa Turismo Cabaza, ahora con nuestro servicio de bus cama a precios de oferta. Viaje directo de Lima a Sechura. Visita nuestros terminales en Lima, en Avenida Raimondi, La Victoria. En Los Olivos, en Avenida Universitaria, cuadra 37. Disfrute de un viaje placentero con la comodidad y seguridad en Empresa Turismo Cabaza.